Médicos independientes advierten los peligros que provoca el cáncer de pulmón en la población, esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad. Es una enfermedad muy terrible y que mata a muchas personas. En Nicaragua, pues la incidencia, según la OMS, hasta el 2018 era como de 300, casi 400 personas de muertes por cáncer de pulmón. La importancia de esto es más que todo es prevenirlo. Por ejemplo, tenemos un gran problema. Hasta el momento sabemos que la principal causa, y ha sido comprobado científicamente en un estudio de la causa del cáncer de pulmón, es el cigarro. Es el fumar, con todas las toxinas y todo lo que viene con el humo del cigarro, la nicotina y todo lo que viene con el cigarro. Sabemos de que ese es el principal factor, pero aún así miramos que en vez de bajar la incidencia, más bien aumenta las incidencias. La gente en vez de tomar conciencia, más bien fuman más. Y más a pesar de que saben de que tienen riesgo a morir y bastantes cosas. Verdaderamente sí está relacionado con el humo del cigarro, con el cigarro mejor dicho. ¿Por qué? Porque las personas que tienen cáncer de pulmón, solo menos del 5% que hemos encontrado, nunca fumaron en su vida. O sea, es muy rarísimo una persona que tenga cáncer de pulmón que no haya fumado. En otras circunstancias son personas, por ejemplo, que tienen factores de riesgo también aparte, como por ejemplo los que son pintores, los que están expuestos a gases tóxicos, los que están expuestos al radón, los que están expuestos al asbesto, los que trabajan en construcción y cosas así, ¿no? Son factores aparte. Pero si suma ese factor junto con el si fuma, pues lógicamente es más importante. Manzanares explica que en Nicaragua se reportan dos tipos de cáncer. Se le llama el de células pequeñas y el de células no pequeñas, ¿verdad? Entonces estos cánceres llegan, invaden el pulmón y poco a poco van invadiéndolo hasta el punto de llegar a metástasis. Metástasis quiere decir que ya no están en el propio pulmón, sino que se van a los ganglios linfáticos. Las personas con cáncer van a ver grandes pelotas en los cuellos, en las axilas, en los brazos, en todos lados. Se va al cerebro, se va a los huesos. Cuando ya hay metástasis ya es muy difícil de tratar. El tratamiento del cáncer de pulmón en base al tipo de cáncer que es. Por eso se hacen estudios, se hacen biopsias, se hacen un montón de cosas. ¿Qué es lo más importante si en esto? Lo bueno nuevamente es recalcar, es la prevención. Noticias 12, Darlene Tellez.